Hola, buenas noches. El COVID-19 nos vino a cambiar la vida, nos ha llevado a confinarnos, aislarnos, mantenernos en casa, situaciones para las que no estábamos preparados ni mental ni psicológicamente. Hoy, en esta edición especial de JesusLive.io Español, jóvenes y la victoria sobre la ansiedad. Bienvenidos. Buenas noches a todos y bienvenidos. Buenas noches, qué gusto verlo. Excelente, bienvenidos a esta edición especial de JesusLive.io en español. Es un placer para mí, yo soy Joalcid del Día, les saludo desde Panamá y tengo el placer de irlos presentando a cada uno de ustedes para que nuestra audiencia pueda conocerlos. Voy a iniciar con la licenciada Ruth Badilla, que es también miembro de JesusLive.io. Bienvenida, licenciada Badilla. Ella es directora de la Fundación Learn to Grow. Trabaja con adolescentes y jóvenes como psicoterapeuta privada. ¿Cómo te sientes, Ruth? Cuéntanos. Feliz y contenta de estar acá con cada uno de ustedes. Realmente es un placer, tanto con este equipo que está acá detrás de cámaras, como con cada una de las personas que nos está viendo a través del Facebook. Muchas gracias, Ruth. Para nosotros también es un placer tenerte con nosotros. Bien, también tengo por acá a la licenciada Leticia Robles. Ella es especialista en psicología clínica, tiene una maestría en psicoterapia breve sistémica, trabaja actualmente en programas de reinserción social en el área de la psicología jurídica. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Saludos desde Nuevo León, México. Un placer estar con ustedes en esta noche. Extraordinario. Es un placer para nosotros tenerte también, sin lugar a dudas. Leticia, te conocemos desde hace algunos años desde que viniste a Panamá y todavía estamos esperando la invitación a México, así que tenemos eso pendiente por ahí. Pendiente. Bien, gracias a Ruth y Leticia, nuestras especialistas hoy, para hablar de este importante tema. También tenemos con nosotros a un amigo y compañero, Nicolás Muñoz, desde Chile. Él es estudiante del quinto año de teología y líder de una agrupación de teatro musical que se llama Amarte. Y también dice que le gusta el helado, caminar por la playa y la montaña. Así que bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz de estar acompañándoles, bueno, desde acá de Chile esta noche, en este programa tan especial en donde vamos a hablar temas realmente importantes para nosotros los jóvenes. Absolutamente. Y es un placer nuevamente tenerte con nosotros, Nicolás. También tenemos a Silvia Lisset Salas Mendoza. Ella tiene 23 años y es de Lima, Perú. Se bautizó en la Iglesia Adventista y es egresada de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es maestra de niños en el primer ciclo de Educación Inicial y coordinadora general de Universitarios Adventistas en el campo misionero de la Unión Peruana del Norte, ¿cierto? Misión Centro Oeste del Perú. Bienvenida, Lisset. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos. Un gusto poder estar con ustedes desde aquí, desde Lima, acompañándolos. Ya venía viendo el programa días atrás, bueno, semanas atrás, mediante Ruth, y he estado participando ahí en el chat en vivo y es una muy bonita experiencia poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y estoy con mucha expectativa referente al tema porque creo que es algo que hemos pasado todos de alguna manera, dada la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias por la Absolutamente. invitación. No, y gracias por aceptar y estar con nosotros. Nos privilegias con tu presencia. También tenemos a Alma Gloria de la Garza Luna, tiene 19 años y es estudiante del séptimo semestre, séptimo, perdón, tetrasemestre, tetramestre. Creo que lo estoy mencionando esto como debe ser. Séptimo tetramestre de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas, estudiante de excelencia y ganadora del tercer lugar en el segundo concurso de Derecho Constitucional. ¡Wow! Qué privilegio estar contigo en pantalla, Alma. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Estamos aquí desde Nuevo León también. Estamos desde Guadalupe, Leti y yo. Somos amigas, somos de la misma iglesia
de la Iglesia de la Roca aquí en Guadalupe, Nuevo León. Qué tremendo tener a dos grandes líderes de ese lugar en México, maravilloso. Hemos estado con la Iglesia de la Roca, de hecho, en alguna presentación anteriormente, así que enhorabuena y bienvenidas. Bien, ya creo que es momento de entrar en materia, no sin antes hacer un reconocimiento especial a Luis Pascuas, quien es nuestro Technical Manager en esta noche. Luis Pascuas desde Colombia, gracias por estarnos ayudando. Ahí está haciendo una señal interesante, Nicolás. Gracias, Luis, por estarnos ayudando en esta noche. Es tremendo el trabajo que estás haciendo y que Dios te siga bendiciendo. Y aprovecho para mandar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento desde Facebook en JesusLife.io. Gracias, gracias por estar en sintonía. En este programa estimamos abordar el tema de la ansiedad, particularmente desde la perspectiva de lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19, el encierro, y cómo puede esto desencadenar en nosotros ese sentimiento, esa percepción de la realidad que nos lleva a pues, experimentar este fenómeno. Así que gracias, puedes dejar tus comentarios siempre que los desees. Si tienes alguna pregunta o quieres contarnos algún breve testimonio acerca de lo que te ha ocurrido, siéntete en la libertad de hacerlo y nosotros estaremos más que gustosos de compartirlo en línea. Así que bienvenidos y vamos a entrar en materia de inmediato. Amigos, les comento que los trastornos mentales comprenden una gama amplia de enfermedades, tales como el estrés, la ansiedad, la depresión, y cada una de ellas tiene diferentes síntomas. No obstante, una señal común de estas enfermedades es que afectan las emociones, los sentimientos y el comportamiento de las personas que las padecen. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud y expertos de diferentes lugares del mundo advirtieron sobre los problemas de salud mental que podría generar el confinamiento y la pandemia, lógicamente. Por su parte, la Universidad Javeriana de Cali y la Universidad de Barcelona, lo mismo que el Colegio Colombiano de Psicólogos, participaron en un estudio efectuado a personas entre los 18 y de los 90 años, y el 9% dijo tener algún trastorno de salud mental desde antes de la pandemia. Los trastornos en resultado mostraron que el 29% de la población consultada presentaba síntomas de ansiedad y un 35% de depresión. En otro punto importante, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos indicó que uno de cada tres adolescentes entre las edades de 13 y 18 años puede tener el trastorno de ansiedad, y el número va en aumento. En este mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud indica que pese a que entre el 10 y el 20% de los adolescentes del mundo experimentan problemas de salud mental, estos no se diagnostican ni se tratan en la mayoría de los casos, y advierte la Organización Mundial de la Salud que durante esta jornada especial que realizaron dedicada a la salud mental, es necesario concientizarse de esta realidad en la que vivimos y atenderlo de una manera oportuna y efectiva. Frente a este panorama, no queda más que preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantas personas que se sienten de esta manera? Y abordando ya de lleno nuestro tema acerca de la ansiedad, quisiera consultar a nuestras psicólogas presentes, la licenciada Ruth Badilla y la licenciada Leticia Robles. ¿Qué es la ansiedad? ¿De qué manera se manifiesta en nuestra vida? Y si pueden elaborarnos un poco más sobre esto, se lo agradecería. Podríamos empezar con Ruth y seguir con la licenciada Leticia, sería fantástico. Claro que sí, es un gusto realmente poder compartir un poquito. Y creo que más allá de comprender teóricamente que sí es importante saber qué nos pasa, cuando ya estamos enfrentando ciertas dificultades necesitamos verlo de una manera más práctica, ¿verdad? ¿Esto que me pasa, solo a mí me pasa? ¿Esto que me está sucediendo, será que tiene alguna explicación, que tiene alguna razón? Y quiero decirles a ustedes, si están por acá conectados, es porque probablemente este tema ha generado alguna expectativa, ha generado alguna inquietud, y probablemente quieran respuestas, y les aseguro que si permanecen con nosotros van a poder obtenerlas. De paso, Joel, sí, creo que no lo habíamos dicho, pero si usted conoce a alguien que en estos momentos tal vez pueda estar teniendo problemas de ansiedad, por favor, compártale el enlace del programa. Así esa persona va a poder tener estos recursos que va a necesitar también. Pero regresando a la pregunta inicial, nosotros usamos ya el término ansiedad de una forma muy generalizada.
y podemos de pronto empezar a encontrar como ciertas preguntas, bueno, pero entonces ansiedad y estrés será lo mismo, ansiedad y qué otras tal vez se relacionan o qué otras confundimos. Cuando los seres humanos nos vamos a enfrentar a una situación que consideramos atemorizante y que puede estar más allá de mis capacidades, la consideramos como una situación que nos genera estrés. Pero cuando esa situación desaparece y de pronto el malestar sigue estando allí más tiempo o esa situación aún no se ha presentado y yo sigo teniendo malestar, entonces es cuando entonces hablamos de ansiedad y es como esta anticipación de las cosas, esta incomodidad que me genera algo que todavía no está presente, algo que ni siquiera sé qué va a pasar, pero me afecta. Es importante reconocer que esto no es del todo malo, ¿verdad? No existe, no todo el estrés es malo, no toda la ansiedad es mala, porque nos ayudan a responder. Pero el problema es cuando esto me está afectando ya en mis capacidades cotidianas, cuando esto está ya interfiriendo en mi día a día. Y es ahí entonces donde tenemos que prestar atención. Así es. Gracias, Ruth. Y antes de pasar con Leticia, quisiera aprovechar para saludar también a los que están comentando muy decididamente en el Facebook. Saludar a Joyce Celis desde Chile, está aquí en sintonía, está contenta que Nicolás esté con nosotros. Gracias, Joyce, por estar en sintonía. Aprovechamos también para saludar a Abigail White y a Elizabeth González, nuestra fiel televidente y compañera del equipo de Jesus Life, que nos está saludando desde Honduras. Un saludo para ti, mi querida Elizabeth. También está Abigail White, Juan Antialón, Alberto Wong, por supuesto, el pastor Jiwon Moon. Gracias por estar en sintonía. Thank you, Dr. Moon, for being with us. Salen Robles, está mandando saludos a Alma y Reticia Robles. Imagino que es de la Iglesia de la Roca. Saludos, Salen. Alberto Wong dice saludos a Alma y Leti Robles de parte de la familia Wong Hernández. Saludos también para la familia Hernández. Gracias por estar en sintonía. Y Alma Luna y Leti Robles también reciben saludos de Neri Wong. Así que, por favor, ya que recibió tantos saludos, Leticia, por favor, ayúdanos a esclarecer este tema que sin lugar a dudas está generando tanto buzz alrededor de nuestra audiencia. Son amigos que han amablemente aceptado conectarse con nosotros, siempre nos acompañan. Y bueno, quisiera, complementando lo que Ruti ha dicho, la ansiedad se caracteriza por esa preocupación que generalmente se define como un pensamiento repetitivo sobre posibles amenazas futuras, catástrofes imaginadas, incertidumbres y riesgos. Sentirse ansioso y preocupado por una variedad de temas como una inquietud o sensación de excitación o nerviosismo. Incluso estos pensamientos que se van sintiendo van generando algunas reacciones en el cuerpo, como la palpitación, esa falta de aire, el insomnio. A veces nos dormimos y no nos desconectamos y esa preocupación nos impide conciliar el sueño, ¿no? También nuestra alimentación se ve afectada. Y bueno, en esta parte también es muy importante decir que muchos de esos padecimientos de la ansiedad van relacionadas al miedo, porque la emoción primaria de la ansiedad es el miedo. Y el miedo es una emoción natural, es una respuesta emocional hacia una amenaza real o que estamos percibiendo. Por ejemplo, cuando nos enteramos del COVID, el COVID generó miedo entre nosotros porque es una amenaza real, ¿no? Y en otros momentos nosotros hemos sentido miedo, por ejemplo, cuando hemos visto a un perro que probablemente por ahí tenga rabia, el miedo, sentimos miedo y porque es una reacción natural y normal de nuestro cuerpo, incluso nosotros desde que nacemos hasta que dejamos de existir, vamos sintiendo el miedo porque tiene una función, nos prepara para el ataque, nos prepara para la huida y es por eso que el miedo no es malo, pero la ansiedad es la distorsión de ese miedo porque la ansiedad no es una reacción emocional, sino es todo un procesamiento mental donde generamos una anticipación al futuro. Por ejemplo, ya estamos seguros en casa, nos estamos cuidando, no hay evidencia de amenaza, pero empezamos a desarrollar una preocupación de que algo va a pasar. Cuando comentaba con Ruth y también hablaba, por ejemplo, acerca de los exámenes, que de repente podemos pensar, no lo voy a pasar, voy a reprobar, tal vez voy a reprobar el semestre y empezamos como a adelantarnos, ¿no? Es ahí donde la ansiedad se vuelve un procesamiento que hace la mente a lo que va a pasar. Claro. Y bueno, ya que ustedes han mencionado tantos rasgos parecidos,
Creo que es fácil para cada uno de nosotros sentirse en esa posición en la que hemos experimentado esta sensación de alerta, en que se nos quita el hambre, se nos quita la sed. Pero quisiera poder estar claro entre la diferencia de ansiedad y angustia. ¿Ansiedad y angustia son lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Tienen los mismos efectos en el ser humano? Tal vez solo para ampliar un poquito más, sí existe una diferencia. Los usamos como sinónimos y nos hemos familiarizado a ello. Sin embargo, si nosotros nos vamos incluso a los que les gusta un poco más investigar el origen de las palabras y los conceptos, se van a encontrar que sí hay diferencias, ¿verdad?, como un poco más claras. Pero de forma breve, podemos entender la ansiedad como esta inquietud que nos está mencionando Leti, ¿verdad? O algo que realmente me incomoda, algo que no me hace sentir, no me hace sentirme bien en la situación en la que estoy. Sin embargo, la angustia me oprime totalmente. La angustia es aquello que me paraliza, es aquello que me impide actuar. Y voy a dejar entonces que Leti amplíe un poco más el concepto para no quitarle de pronto todas las ideas. No, está bien, adelante, Ruti. Hablamos acerca de la ansiedad y todo, que puede ser algo más procesado, más elaborado, y la angustia viene a ser como otra emoción. Podemos sentirnos angustiados como cuando tenemos que obtener algo, tal vez, no sé, tenemos que llegar a un lugar a tiempo o pagar algo, porque ya van a cerrar, o tenía que yo hacer esta transferencia a las 4, y es como que esa angustia que podemos sentir de pensar que no vamos a hacerlo, pero porque está siendo real, lo tenemos que completar en este momento. Y la ansiedad va a ser como que adelantarme al si no paso, no voy a obtener eso que yo quiero, van a pensar que yo soy incumplida, y si piensan que yo soy incumplida, ya no me van a dar la oportunidad de volver a estar, y si no me dan la oportunidad, voy a perder mi empleo. Y sigo, no sé si me suena entender en esta parte de que ya vamos procesando más cosas, y eso nos va quitando también como que la respiración. Hay personas que empiezan a sentir que las manos se les entume, Y la angustia puede ser como que ese movimiento que tú vas sintiendo, esa energía para poder lograr algo, ¿no? E incluso nos podemos sentir angustiados de muchas maneras y por muchos motivos. Incluso creo que en esta parte es importante saber y reconocer que ante una situación, las personas o todas las personas pueden reaccionar de diferente manera. Tal vez a una situación que a alguien le genere angustia o incluso ansiedad, a mí no me genera angustia y a mí no me genera ansiedad. Y yo creo que ya nos vamos adelantando a qué cosas nosotros podemos hacer cuando estamos con personas que pueden sentirse angustiadas o incluso ansiosas, ¿no? Tratar de empatizar y comprenderlas, porque no todos reaccionamos a una situación o una circunstancia de la misma manera, y es importante, pues, reconocer esa parte, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Tal vez, perdón, sí. Entender las dos o ligar las dos es un poco como de pronto decir miedo al miedo, ¿verdad? Cuando las dos se juntan en mi vida es cuando yo digo, ¿verdad?, tengo miedo de que me dé miedo, de sentir este temor, de que las cosas no me salgan. Y es aquí donde entonces esta mezcla de sentimientos que nos dice Leti se empieza a complicar. Porque entonces ya yo no solo tengo un problema con una cosa que me está pasando, sino que este problema se empieza como a generalizar en otras partes de mi vida también. Permeo, claro. Y lo que iba a agregar es que yo coincido totalmente con Leti en cuanto a cómo reaccionan las personas de diferente forma, porque conozco a quienes les gustan las películas de terror y les fascinan y no les da miedo verlas. Entonces yo digo, wow, ¿qué estado mental, o sea, te puede llevar a no tener ese miedo a algo feo que está pasando en la pantalla? Pero bueno, eso ya sería otro tema. Y quiero aprovechar para pasar a nuestros invitados especiales también, desde Perú, México y Chile. Y puedan ellos compartir con nosotros algunas incidencias de cómo ellos han experimentado los efectos de esta pandemia. Yo creo que una pregunta relevante sería, cuando te enteraste que la pandemia llegó a tu país particularmente, ¿qué te hizo sentir esta noticia? Quisiera empezar con Nicolás. Bueno, realmente lo que mencionan nuestras dos amigas psicólogas que están mencionando enciende muchas alertas, muchas alarmas dentro de mí, porque trae a la memoria ciertas sensaciones, ciertos pensamientos
con los cuales yo empecé la pandemia, y creo que muchos de nosotros podemos empatizar con eso, o sea, ese sentimiento de alarma, ese sentimiento de no saber qué hacer. Este año, en lo personal, a mí me correspondía cursar mi quinto año de teología, estoy terminando mi carrera, y a su vez me ha correspondido también el privilegio de poder compartir liderazgo en algunas actividades, tanto en la pastoral universitaria de mi misma universidad, ayudando ahí en la capellanía de algunos alumnos, liderando mi agrupación, que es mi agrupación de teatro musical Amarte, que de paso saludo a mi querida amiga Mar, que nos está acompañando ahí, también dejó un saludo, mucho cariño para ella. Y también me correspondió trabajar en la Mies como capellán dentro de la Facultad de Teología y también como líder de agrupación de Mies, que ahí también está Joyce Celis, que también dejó su saludo. Y creo que el primer pensamiento que se me vino a la mente cuando empecé a darme cuenta de que la pandemia había llegado a Chile era, ¿cómo voy a cumplir con estas responsabilidades en pandemia? O sea, ¿cómo voy a traer a la agrupación de teatro musical, a la capellanía, al liderazgo con los jóvenes, a mi contexto, cierto, de pandemia? Ahora en mi casa, en cuatro paredes, en mi habitación. Y creo yo que el temor es algo que estaba muy presente en mí. Creo que mi primer proceso para mí fue el aventurarme a lo desconocido. Y yo creo que testificaría eso dentro de mi historia de lo que sería la pandemia. En resumen, sería aventurarse a algo desconocido, sabiendo que tengo angustia, sabiendo que tengo temor, pero aún así tratando de poner el pie en intentarlo. Y gracias a eso, y gracias a Dios, he podido sacar lindas experiencias de esto, o sea, el hecho de poder compartir con ustedes en esta transmisión, gente de Panamá, de Perú, de México, nos abre las puertas, o sea, se cerraron algunas, ya no podemos estar de tú a tú compartiendo con la gente, ya no puedo realizar los mismos proyectos que antes, ya no puedo realizar las cosas de la misma manera, pero eso no significa que yo no pueda avanzar, que yo no pueda aprender, que yo no pueda aventurarme a algo nuevo. Y si pudiese contar así, como mencionaba, en breves palabras, mi historia en esta pandemia sería eso, sería la aventura sin desconocer el miedo, sin desconocer ese temor, sin desconocer esa angustia, sin desconocer ese estrés, porque como cualquiera yo también tuve problemas para dormir, tuve pesadillas, los ojos se me pusieron cuadrados de tanta pantalla y tuve que aprender a rehacer hábitos y de vida. Y creo que veo varias sonrisas por ahí también y me imagino que los del chat también. Es algo que nos pasó a todos, es algo que nos pasó a todos y en lo personal eso es lo que podría comentar en brevemente lo que ha sido mi proceso. Y voy también tirando algunas otras experiencias de a poquito, ¿cierto? Mientras vamos comentando. Y gracias, Nicolás. Muy valiosa. Sí, me quedo con esa expresión de los ojos cuadrados. No la conocía. Voy a adoptarla. Por favor, Alma, comparte con nosotros también tu experiencia en cuanto a esto. ¿Qué sentiste cuando supiste que este virus, el COVID-19, había llegado particularmente a México y a tu comunidad? Bueno, también cuando todo esto estaba apenas comenzando, yo estaba en una FESJA en otro estado. Entonces mi papá me dijo, mejor no vayas. Y yo dije, no, pues ya está todo pagado, voy a ir. Entonces él decía, no, es que ya empezó allá y que se está expandiendo. Y nosotros aquí en FESJA, aquí en México todavía no estabas declarado, pero las noticias y todo eso, y dijimos, no, como quieran nos vamos a ir, y nos fuimos, y cuando regresé, pasaron 2 semanas, y ahora sí a casa. Entonces ya fue cuando dije, ah, no, esto sí es real, pero ya nos divertimos como quiera, pero ya estamos aquí en casa. Yo empezaba a hacer mi servicio, me inscribí en marzo, y justo en marzo nos tuvimos que quedar en casa. Entonces la pandemia la veo un poco con miedo, pero en realidad demasiado descanso. Siento que quiero tomarlo de esa forma. Cada quien lo toma como lo ve, ¿verdad? O sea, cada quien sabe cómo lo toma. Yo fue un descanso porque también estaba empezando las prácticas en un juzgado y la verdad ya no quería ir. Estaba muy cansada, pero no podía desistir porque luego la reputación y todo. Entonces dije, ¿qué hago? No, pues me condenó a estar aquí viniendo de la escuela al juzgado, de la escuela al juzgado. Estaba muy cansada. Y esta pandemia llegó, wow,
dije, voy a descansar al fin. Entonces ahora ya todo lo estamos haciendo mediante virtual, ¿verdad? Y yo eso de la tecnología casi no me gusta. Yo siempre en mi iglesia les digo, les ayudo a lo que quieran, menos a controlar ni nada de eso, porque me pone demasiado nerviosa que algo no funcione y todos estén esperando que yo ponga el canto. Entonces, eso me causa demasiada ansiedad, justo el tema. Pero ya con esta pandemia tenemos que aprender a usar nuevos medios. Si no me gusta la tecnología, ahora me tiene que gustar. Y pues ya tratamos de ahí ayudar a la iglesia, ya estoy tratando de saber utilizar Zoom y todo eso, y se va dando poco a poco, también la carrera allí va, a veces se complica, a veces allí va, ¿verdad? Lo bueno es que estamos en casa y hay que tratar de hacer siempre algo, porque si estamos ocupados es menos el riesgo de que estemos pensando o estamos asustados o estemos pensando en el futuro. Si tú estás ocupado, siento que es menos el riesgo de que estés preocupado por otra cosa. Si estás ocupado, le pones todo el empeño a eso y siempre hay algo en que ocuparte. Yo empecé, cuando empezó la pandemia, cociné brownies porque me gustan mucho. Le eché ganas al servicio, ya lo terminé también. Hice un cuadro. Siento que hay que sacarle lo bueno a esto. Ya estamos aquí, no hay vuelta atrás. No sabemos cuándo se acabe. Sí, perdón por el spoiler, pero yo creo que no va a acabar. Entonces, hay que tratar de sacarle lo bueno a esto, ¿verdad? De estando en casa, hay que saber hacer algo, no sé, involucrarse. Y Alma, ¿nunca te dio por pensar qué pasaría si yo me contagio o alguien en mi familia se contagia? Pues sí, creo que sí, pero como estamos tomando las medidas, trato de pensar positivo y digo, Señor, por favor, a mis abuelitos que no los toque esto, a mí está bien, no importa, pero a ellos no, por favor. Pero trato de no clavarme en eso, porque si no, no. ¿Quieres quedarte enfrascada en el tema para no generarte esos sentimientos negativos? Sí, bien. Creo que no, es como, okay, sé que debo tener medidas, sé que debo estar en casa, pero bueno, voy a ver qué más puedo sacar de esto en solo estar pensando. Absolutamente. Y gracias a ambos por sus aportaciones. Bueno, licenciada Badía, licenciada Robles, ¿qué podían decirnos de estos ejemplos? ¿Qué podemos extraer y qué consejo podemos dar? Evidentemente tú te das cuenta cómo cada quien reacciona a un evento de diferente manera. Cada uno ha ejemplificado y lo vamos viendo de diferente manera. También recuerdo que mis primeras conversaciones contigo en esta contingencia, Joel, sí, fue un poco acerca de lo que estaba viviendo también el trabajo, ¿no? Porque fue en casa y de repente nos empezamos a saturar y dejamos de sentir control. Y eso a veces hace que nosotros sintamos ansiedad porque tenemos como que poca tolerancia a lo desconocido, a la frustración, y queremos controlarlo todo porque no, y por eso nos anticipamos, ¿no? Porque queremos saber cuándo va a acabar, queremos saber cómo qué tenemos que hacer, dónde estamos parados, porque eso nos da una sensación de seguridad, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí podemos ir como que recordando algunas promesas de la Biblia. Porque alguna vez el salmista expresó, en el día que temo, yo en ti confío. Es importante el hecho de no saturarnos, porque nos vamos saturando y es nuestro miedo a no poder cumplir con eso, vamos dejando las cosas a medias y luego nos da una sensación también como de incapacidad, ¿no? De no puedo. En algún momento también nosotros tuvimos que poner por ahí límites, incluso cuando nos da insomnio. Yo le comentaba a Ruti, tenemos, no podemos forzar lo espontáneo, pero todas nuestras soluciones son como que el tecito, como el que voy a contar, 100 ovejas, y bueno, la verdad es que sí, muchas de las soluciones que vamos dando a los problemas en nuestra vida, casualmente son los que mantienen los problemas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, ante esa preocupación excesiva, vamos haciendo planes para poder resolverlos uno a uno, ¿no? Y teniendo... Y poniendo límites, porque finalmente hay cosas que sí podemos controlar, pero hay cosas que están fuera de nuestro círculo de control y que
en nuestro deseo de querer controlarlo, de querer saberlo todo, pues ahí nos vamos generando como esa angustia que después se convierte en ansiedad. Bueno, tengo que saber en qué sí puedo influir, pero también otras cosas que no van a depender de mí para poder tener esa tranquilidad, ¿no? Como decía Almita, ya tomé esas medidas, voy a estar tranquila. Nicolás decía, tengo muchos pendientes, voy a organizarme para poder llevarlos a cabo. Quisiera aprovechar las participaciones de Nico y de Alma, porque sin darse cuenta, pues estaban como reafirmando tal vez muchos conceptos que dijimos previamente. Vimos, ¿verdad?, de forma real, y yo creo que si cada una de las personas que estuvieran conectadas escriben cómo les ha afectado la pandemia, tendríamos aún mucho más evidencia. De pronto yo siento que el tener pesadillas, como decía Nicolás, solo me pasa a mí. Porque incluso tal vez dentro de mi casa, ahora estamos compartiendo con las personas con las que vivimos, y esta diversidad de la forma en la que afrontamos las situaciones nos hacen a veces sentir que solo a mí me pasan estas cosas. O sea, de mi casa solo yo me como las uñas, entonces yo soy la que tengo el problema. De mi casa solo yo no puedo dormir en las noches, porque tal vez a los otros más bien les da exceso de sueño. Como decía Alma, tal vez yo no quiero enfrentar las cosas. Tal vez no quiero, o sea, simplemente esto, lo virtual no me gusta, y entonces mi cuerpo va a reaccionar de forma diferente también. Pero no porque solo a mí me pase significa que estoy mal, o verdad, o estoy peor que todas las demás. Pero bueno, Nico nos comentaba acerca de este temor, de este montón de pensamientos de ¿y ahora qué hago? Yo creo que todos y todas teníamos tantos planes para el 2020, algunos nos quedamos con tiquetes sin usar, ¿verdad? Teníamos planes de viajar, de alcanzar algún logro universitario o de trabajo, hacer cambios, y entonces de pronto este cambio tan abrupto, o sea, de pronto fue como detener, ¿verdad? Ir manejando y detener los frenos de inmediato, y una persona me decía hace poco, él había tomado una decisión antes de la pandemia, de un cambio drástico, me dice, siento como si me hubiera lanzado al vacío, pero de repente entre más pasan los meses, como que ese vacío se va haciendo más largo, yo no caigo, o sea, caigo y no llego a tocar tierra, y tal vez este cambio de planes que bien nos expresaba Nico y Alma, ¿verdad?, Alma tal vez un poco más positivo, ¿verdad? Tenía la ventaja de decir, este es el año sabático que muchos quieren y ha llegado a mí, y tengo que aprovecharlo al máximo. Pero Nico era lo contrario, esta era mi meta del 2020, y ahora qué hago si no la alcanzo, ¿cierto? Y entonces esto nos empieza a abrumar demasiado, y yo creo que incluso Joalcip nos podría comentar otros ejemplos personales de verdad, y darnos cuenta que, pero me encanta ver, y esas, yo siento que a veces uno es privilegiado al poder estar dentro de, en esta posición, pero a mí me encanta que las personas siempre pueden dar tantas respuestas valiosísimas, y creo que podemos, ¿verdad? Yo creo que tanto Leti como yo podemos irlas puntualizando. Nico nos decía que nosotros necesitamos aventurarnos. ¿Qué pasa entonces con ese miedo que tengo tan grande? Y te pregunto, Nico, ¿será que todo lo que has intentado en estos meses te ha salido bien? Ese aventurarse... adelante. Más evidencia. No, lamentablemente, no todo. Y creo que un sentimiento de frustración en ciertos aspectos es algo que se ve dentro de mí y en otras personas. Correcto. Entonces, no porque Nico nos está diciendo con una sonrisa en su rostro que tenemos que aventurarnos, significa que todo nos va a salir bien. E igual le digo a Alma, ¿realmente este año sabático ha sido tan genial como lo pensábamos? ¿Estar del todo sin hacer nada, hacer algo, pues, como pensábamos? No, creo que sí, quería un descanso, pero no tan largo. Pero igual no es tan sabático, porque me dieron un cargo en la iglesia, así que ahí está. Aprovecharon. Pero sí queríamos, claro, aprovecharon. Entonces, sí queríamos un descanso, pero esto ya sobrepasó el tiempo que queríamos. Correcto, entonces vemos que, bueno, ¿verdad?, rescatando estos mismos aportes, el tema de aventurarnos implica muchas cosas. Y yo creo que Leti puede complementarnos el por qué yo ahorita voy a decir que esto es importante. El aventurarme implica un desafío en diferentes áreas de mi vida, ¿verdad? No es solo lo que yo siento,
es también lo que yo pienso y lo que yo hago. Porque yo puedo pensar muchas cosas, pero... Y hay una ilustración muy buena cuando hablamos de ansiedad. Yo no sé cómo les llamarán en los países de cada una de las personas que están viendo, pero hay unas sillas que se usan, en las ilustraciones a veces las usan como las ancianitas. Nosotros acá les decimos mecedoras. Es una silla en donde usted se sienta y, cierto, entendimos cuál es la silla. Bueno, la ansiedad es como estar sentados en una mecedora y gastar nuestras energías moviéndonos y moviéndonos, intentando avanzar de donde estamos. Contrario que si nos sentamos en una silla de rueditas, si nos movemos y con poquitas energías avanzamos. Entonces, gastamos muchísimas energías. Esas noches sin dormir, esos ojos cuadrados, se nos gastan nuestras energías y no avanzamos. Y eso es algo, pues, terrible con la ansiedad, porque entonces llega a afectarnos en otras áreas. Leti, ¿cuáles son esas áreas que nosotros tenemos que se ven afectadas? Sí, claro. Dios nos ha creado seres integrales. Entendamos que el ser cristianos o nuestra vida espiritual es uno de cuatro ejes que tenemos como seres humanos, porque nuestra salud es integral. Tenemos la responsabilidad de desarrollar y cuidar nuestro ser integral, nuestro cuerpo, nuestra mente y emociones, nuestras relaciones y, por supuesto, nuestra espiritualidad. Y cuando hablamos de que como cristianos hemos elegido regir nuestra vida bajo las promesas del Evangelio, todo lo que Jesús nos ha venido a enseñar a nosotros, confiando en sus principios, en sus promesas, estamos cuidando y desarrollando nuestro ser espiritual. Pero nuestro ser espiritual vive en un cuerpo físico que hay que cuidar, que hay que alimentar sanamente y que hay que descansar, que hay que ejercitar. Y obviamente nuestra espiritualidad la desarrollamos en la mente, que puede ser alimentada con promesas de vida o puede ser alimentada con profecías o tú cumplidoras de fracaso, de pérdida, de dolor, porque hay en nuestra mente pensamientos que nos pueden limitar o impulsar. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser responsables con todo lo que tenga que ver con nuestro cuidado integral. Ayuda a la fe, por supuesto, porque es una plataforma importante. Ayuda a la fe porque es esperanza, es certeza para quienes nos angustiamos ante lo desconocido, porque tenemos precisamente esa intolerancia a lo desconocido, porque aunque no lo tengamos, sabemos que lo vamos a tener, porque aunque no esté sana, pues lo estaré o ya lo estoy. Ayuda a la fe, por supuesto. Gracias. Muy Exacto. importante. Muy importante, y permítame intervenir un momento, chicas. Adelante. El tema está interesantísimo, pero quisiera tener la oportunidad de saludar a aquellos que están con nosotros desde hace algún tiempo comentando muy decididamente. Está por ahí Carlos Calcar, Itzi Castillo, Alberto Hugón, Silvia Lisset Salas Mendoza. Dice: la pandemia nos ayudó a fomentar buenos hábitos. Gracias, Silvia. Muy importante. Todos salimos de nuestras zonas de confort, dice Silvia también por acá. La pandemia cambió mis hábitos, dice Alberto Hugón, y tengo la oportunidad de mejorar algunos de ellos. Y por acá también dice Carlos Calcar, es muy importante cuando identificamos la forma como respondemos a un evento estresante. Esto nos ayuda a realizar una introspección y en cierta medida a conocernos, logrando así tener cierta capacidad o idea de cómo actuar cuando aparezcan estas sensaciones. Gracias. Al parecer, Carlos también es experimentado en temas de conducta. Carlos es médico. Es un gusto que nos esté acompañando. ¿Médico psiquiatra? No, médico se está especializando en radiología. Pero muchas gracias por su comentario. Pues Leticia y Ruth tienen muchos seguidores, sin lugar a dudas. Y bueno, ya que Silvia está con nosotros, quisiera aprovechar, si me lo permiten, mi licenciada Badía, licenciada Robles, y quisiéramos escuchar de ti, Silvia, ¿cómo recibiste tú la noticia de la pandemia llegando al Perú? ¿Cómo te hizo sentir esto? Bueno, chicos, nuevamente buenas noches con cada uno de ustedes. Justo antes de iniciar los papeleos en la universidad, para hacer los trámites para mi título, estaba también trabajando con pequeños, y justo una semana antes de que declaren aquí en Perú, más o menos en marzo, en la quincena de marzo, la pandemia, para estar en cuarentena, había tenido un accidente. Tuve un esguince en el tobillo y estuve con descanso por algunos días. Entonces, cuando se sumó lo de la pandemia, fue un poco complicado porque no me podía movilizar mucho. Y ya me estaba haciendo la idea de poder tener un estilo de vida más o menos en un mes para poder ir a trabajar, para poder hacer mis actividades, para poder avanzar
Claro. Uy, tuvimos una corta interrupción de la señal, seguramente Silvia va a volver con nosotros, pero como se han dado cuenta, ahí el tiempo se nos está viniendo encima y hay aspectos muy importantes que tenemos que tratar y entre ellos pues la prevención y cuándo solicitar ayuda profesional frente a esta condición. Así que quisiera pues pedirle a nuestras especialistas que pudiesen abordar un poco más de eso, dando pues la oportunidad a que si tenemos alguna pregunta o comentario lo podamos hacer aquí en pantalla. Adelante. Aprovechando lo que dijo el doctor, porque me llama mucho la atención lo que él ha mencionado, la ansiedad está fuertemente ligada con mecanismos de afrontamiento y control. Nos gusta tener el control de lo que sucede, tener todo planeado, las cosas sencillas, que creemos que si no sentimos el control, podemos fracasar. Y es aquí donde viene la preocupación excesiva, ¿no? Si lo que tú has hecho hasta ahorita no ha funcionado, es momento de buscar un profesional. Si otras áreas de tu vida se han visto afectadas, la laboral, la académica, la escolar, la familiar, tus relaciones de pareja, es importante buscar a un profesional. De repente, como cristianos, tenemos la idea de que, ¿qué voy a hacer? Buscando, pero es importante, no, si ya estamos sintiendo un malestar, ¿por qué sentirnos mal por sentir ese malestar? Como lo decía Ruti en algún momento, ¿no? Entonces, sí es importante acercarnos y buscar ayuda. Otra forma de prevenirla creo que es importante, aparte de todos los cuidados que debemos dar a nuestra salud, es el hecho de tener contacto con la gente. Tal vez para unos es cómodo no tener contacto con algunas personas, pero tenemos que echarle ganitas. A pesar de que no podemos ver y se nos dificulte entablar o conectarnos con las personas de manera virtual, de manera en línea, tenemos que acercarnos, interesarnos en los demás, ayudar, porque eso también nos va a generar sentimientos de satisfacción, incluso sentimientos de sentirnos útiles al apoyar a otros, ayudar, nos ayuda también nuestra autorrealización, porque estamos también ayudando a otros, ¿no? Incluso escucharlos también es importante y buscarlos. Lo repito, tal vez no te sientas muy cómodo teniendo amigos o teniendo relacionándote con la gente, pero es importante para tu salud. La soledad puede ser un factor de riesgo para muchas situaciones. Y quiero también decir que la ansiedad no es la causa, sino es como que un síntoma de otras cosas que también están pasando en nuestra vida y que estamos evitando, porque nuestra mente va a huir de todo lo que nos cause dolor, vergüenza, culpa. Entonces, cuando hablamos también nosotros de regulación emocional, que es importante sentirla o experimentarla en algún momento, es que podamos nosotros expresar cómo nos sentimos para poder manejar. Cuando yo he hablado mucho de estos temas en algunos lugares, muchas de las preguntas que hacen, ¿y cómo le hago con alguien para que no sienta miedo? ¿Y qué estoy haciendo si estoy sintiendo? Tenemos que sentirlo, tenemos que dejar que fluya, porque el querer cubrirlo, el querer decir no está pasando nada, hace que en algún momento se vuelva más grande. No estás evitando las cosas que tarde o temprano van a pasar, ¿no? O postergando lo inevitable. Entonces, tenemos que afrontarlo. Me gustó lo que dijo el doctor, porque sí tenemos que buscar una solución. Hay muchas maneras de afrontar los problemas, evitándolos o buscando apoyo social o haciendo planes para resolver las cosas de alguna manera. Gracias, Leticia. Creo que Nicolás tiene la mano levantada. Sí, bueno, además de mencionar algo, preguntar algo también con respecto a esto que estamos comentando. En este mismo proceso, porque considero igual que toda esta pandemia ha sido un proceso de aprendizaje, o sea, el Nicolás que empezó la pandemia no es el mismo que está llegando ahora a diciembre. Y realmente he podido ver cómo también la mano de Dios y también la gente ha ido creciendo y yo he ido creciendo también en todo esto. En mi agrupación, directamente la agrupación Amarte, que es una agrupación de teatro musical, siempre está el desafío, ¿cierto?, de cómo poder seguir manteniendo la unidad del grupo. Más allá que las presentaciones, más allá que el tema de exponer cierto algo, el trabajar con la gente siempre para nosotros ha sido lo más importante. Y sabíamos que era necesario hacer eso. Entonces lo que está mencionando aquí Leticia me genera también cierto este recuerdo con respecto a lo que significó iniciar una actividad llamada el recrearte. Justamente yo antes de llegar acá a la reunión, acababa de terminar mi recrearte del día de hoy, que es una actividad que comenzó solamente para poder tener un espacio para conversar, para reírse, para jugar, para compartir experiencias.
aquí no estamos hablando quizá de algo tan ceremonial, de algo tan como estructurado como un culto, sino un encuentro entre amigos. Y al principio para nosotros, a ver, era el temor de saber, se van a conectar, van a encender el micrófono, van a prender la cámara, van a interactuar. Y bueno, ahí está uno de los tantos desafíos, ¿cierto?, de que simplemente nos aventuramos y poco a poco nos hemos dado cuenta cómo la misma gente ha ido respondiendo a esta actividad. No por el hecho de participar de algo, sino porque esta actividad está pensada para ser un punto de encuentro. Y cuán importante es que a pesar de esta pandemia no perdamos el factor humano, el factor de encuentro, el factor social. Estamos tan lejos, tan distantes, y cómo podemos convertir nuestros encuentros virtuales en algo trascendente, no solamente en un tema quizá de poder dar a conocer algo, sino de poder compartir las luchas, las experiencias. Y esto ha crecido de tal forma, que actualmente los chicos, a ver, esto lo digo, comenzó hace un par de semanas, se unió tanto el grupo, se unieron tanto entre ellos, se hicieron tan amigos, que quieren compartir a cada rato. Se juntan a las 6 de la mañana, se reúnen a un culto y luego a las 7 y media hacen un desayuno todos los días. Estoy hablando de jóvenes universitarios que están terminando su año académico aquí en Chile, que están en las últimas, están dando sus exámenes, están dando sus trabajos, pero se están juntando a las 7 y media de la mañana, a las 8, incluso hasta las 9, hasta las 10, a desayunar. Y en los días viernes se hace una once, que se llama en Chile, pero creo que ya se es conocido como cena. Una cena, ¿cierto? Juntos, en donde nos juntamos a comer la última comida del día. Y el día anterior, supongamos estoy hablando de este día viernes, agarramos tanta, no quiero utilizar esta expresión, pero nos divertimos tanto, o sea, disfrutamos tanto el espacio juntos, que llegamos hasta la 1 de la mañana conversando. Desde las 7 de la tarde hasta las 1 de la mañana. Entonces, ha sido un proceso gradual para todos, pero creo yo, y enfatizo lo que menciona Leticia, que tenemos que tener este espacio de comunión, de compartir nuestras cosas. Y qué bueno, a propósito del consejo de dormir bien, aplíquenlo, por favor. También, no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Pero gracias por esa experiencia, Nicolás, sin duda muy importante. Ruth, licenciada Badía, perdón. Pudiésemos ya entrar de lleno en saber, ya sabemos cómo prevenirla, creo que Leticia ha sido amplia en explicarnos el tema de nuestra confianza en Dios, que es uno de los remedios que la Reforma ProSalud lleva adelante. Esa confianza en Dios es sin lugar a dudas un elemento significativo para poder enfrentar esta situación, pero ¿cuándo debemos pedir ayuda profesional? Porque hay un cierto mito, podríamos decir tabú, nuestras comunidades latinoamericanas, y no sé si en todas las comunidades cristianas, de que no es necesario ir a un profesional para recibir asistencia. Yo particularmente pienso que si se enferma alguna parte de tu cuerpo, ya hay especialistas en el estómago, en los pulmones, en la piel. ¿Por qué no se puede enfermar la mente? ¿Pudieses hablarnos un poco de eso, por favor? Claro que sí, y diste creo que el ejemplo, ¿verdad?, más claro en este asunto. Nosotros sabemos que, y es un poco como cierta lucha, cierto debate de, ok, si yo creo en Dios, ¿cómo esto me puede estar pasando? ¿Cómo yo podría estar desconfiando? Y entonces aumentamos la presión, porque ya tenemos presión de todo lo que nos está sucediendo, y entonces aumentamos la presión de que esto que me está pasando no puedo de alguna forma reconocerlo, porque no me podría estar pasando a mí. Y es lamentable, porque así como acabamos de compartir este espacio, nos dimos cuenta que siendo de lugares tan diferentes, teniendo experiencias tan distintas, podemos compartir, ¿verdad?, ciertos problemas que nos están pasando a todos. Que el dormir no solo me pasa a mí, que el sentirme incómoda no solo me pasa a mí. Entonces, como acabas de decir, así como si tengo un resfriado, acudo, ¿verdad?, tal vez a algún otro profesional, o si ahora Liz nos decía que de pronto tuvo algún esguince y entonces vamos y acudimos. ¿Qué pasa con nuestra área emocional? Retomo algunas palabras que nos dijo Leticia hace unos momentos atrás. Somos seres integrales. Y así como nuestra salud física se ve afectada y nosotros necesitamos buscar ayuda, así como nuestra salud espiritual a veces se ha afectado y necesitamos este apoyo de alguien de más experiencia, nuestra salud mental también se puede ver afectada, especialmente en circunstancias
que nos desafían más allá de nuestras capacidades, que nos presionan, que van más allá. Entonces, si yo en estos momentos me estoy dando cuenta que de pronto ya no puedo lidiar más con estas situaciones, si yo me doy cuenta que me gustaría desarrollar, porque a veces creemos que es cuando ya estamos críticos, ¿verdad? Cuando ya casi que no tenemos remedio, ahora sí vaya y busque a alguien que pueda ayudarle. No, nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta. Mira, qué interesante, en el programa que me puse a escuchar en la noche, una persona habló que yo tengo que aventurarme, que yo tengo que intentar, y a mí eso me da tanto miedo. Y entonces tal vez yo no estoy a nivel crítico, pero me doy cuenta que hay habilidades que puedo desarrollar, que hay experiencias que de alguna forma tal vez siempre como que me persiguen, que no estoy bien en algún área de mi vida. Yo necesito buscar ayuda profesional. Y lo increíble es que de pronto tengo años lidiando con alguna problemática y tal vez en algunos meses ya eso no está ahí. Entonces tenemos como que poner en balanza, ¿verdad? Mi salud es integral, mi bienestar es integral y Dios quiere que nosotros tengamos salud y esa salud abarca cada una de nuestras áreas. Así es, Ruth, y quisiera compartir con todos nuestros, con todos los que nos sintonizan, este versículo de Isaías 26:3. Dice: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y tenemos por acá un comentario de Nelly: Qué ansiedad, que el COVID, no se concluyeron proyectos personales, pero vinieron proyectos que nunca imaginé. Entonces, esto me hace recordar que yo puedo planear, pero Dios es el que lleva el control y te sorprende para bien. Otro punto es que podemos normalizar asistir a la terapia para trabajar en una salud mental, amor propio, etcétera. Hoy en día tenemos ese tiempo libre. Bueno, se pueden hacer por Zoom. Gracias, Nelly. Otro versículo muy importante es el Isaías 26, 12. Dice: Tú, Señor, nos harás vivir en paz porque tú nos has ayudado a realizar todas nuestras obras. Y antes de pues compartir nuestros comentarios de cierre, ya se está acercando el momento en que tenemos que concluir. Entiendo que el proceso de mantener una salud mental es de forma continua. Así como yo necesito alimentarme todos los días para tener energía, para realizar las labores, el mantener salud mental es un proceso de forma continua. Nadie llega al punto cúspide de su vida donde ya no necesita preocuparse o ponerle atención a su salud mental. ¿Pudieran ustedes, nuestras especialistas, a manera de conclusión, poder abordar acerca de esta temática? Sí, pues es la cuestión del cuidado, ¿no? Si cuidamos otras cosas, cuanto más nuestros pensamientos, aunque no los podamos ver y saber que forman parte de otras cosas, ¿no? Podemos incluso tener relaciones conflictivas que nos han llevado a la desesperación, a la amargura. Hay relaciones que nos han lastimado y que tenemos que perdonar, que tenemos que liberar. Entonces, ¿nos hace inmunes a los malestares emocionales el ser cristianos? Pues la respuesta es no. Tenemos que ser responsables con todo lo que tenga que ver con nuestro cuidado integral. ¿Ayuda a la fe? Claro que sí, ayuda a la fe. Es una plataforma importante y a mí me gustaría concluir con un versículo que me gusta mucho, que creo que es uno de los versículos donde explícitamente habla acerca de la ansiedad. Pedro, en su primera carta, dijo: Depositad en él toda ansiedad, porque él cuida de vosotros. Confiad a Dios todas sus preocupaciones, confiadle vuestras preocupaciones. Y pues algo que es importante que Nicolás ha enfatizado, el mantenernos conectados con otros. Siempre que alguien nos acompañe, hace que las cosas sean más fáciles. Ahora, como líderes, el líder puede estar ocupado organizando muchas cosas, pero poco puede conectarse con la gente, poco puede intimar con la gente. Y eso es lo que le va a dar un soporte cuando está viviendo emociones fuertes, porque el líder se puede enojar, puede sentir miedo, puede sentir frustración, pero necesitamos conectar, tener a alguien, no tener miedo a sentirnos vulnerables y a compartir esa vulnerabilidad. Si con Jesús la podemos compartir, también la podemos compartir con otros. Si con otros la compartimos, ¿por qué no también compartirla con Jesús? Así es. Ruth, por favor. Correcto. Claro que sí. Necesitamos convertirnos en nuestros mejores amigos o nuestras mejores amigas. Si yo de pronto pienso en alguien a quien quiero muchísimo y yo sé que esa persona tiene un resfrío o está pasando por alguna situación difícil, es muy probable que yo diga, no, voy a irle a visitar, voy a llevarle esto, sé que necesita esto otro. Y ahí estamos, ahí siempre estamos para otros.
Pero ¿cuánto nos descuidamos a nosotros mismos? La ansiedad es algo que, como acabamos de ver en diferentes ejemplos, nos afecta de diferentes formas. Pero tal vez no nos damos la importancia que deberíamos. Tal vez no sacamos el tiempo para reconocer que no estoy bien, que necesito buscar la forma de cómo mejorar. Y aquí quiero aprovechar el nombre de la agrupación de Nicolás y todos los que nos están viendo desde Chile. Amarte, me encanta ese nombre porque necesitamos ese primer paso. Yo necesito amarme realmente, yo necesito saber cuán importante soy, reconocer que mi salud es importante en todas las dimensiones. Necesito alimentarme bien, necesito ejercitarme, necesito, ¿verdad? Para que también mi salud mental se vea beneficiada de muchas formas. Entonces, usted va a encontrar diferentes maneras. Puede ser que algunos compartan tiempo con otros, puede ser que otros se dediquen tiempo a sí mismos, como nos decía ahora Alma, ¿verdad? Sacar este tiempito para mí, para aprender nuevas habilidades, diferentes estrategias que le van a ayudar a su bienestar. Los 8 remedios naturales, por ejemplo. Y ya es un buen momento para que nuestros invitados especiales también compartan con nosotros cuáles son sus conclusiones acerca de lo que hemos compartido en el día de hoy. ¿Con qué se quedan? Si pudieran compartir con nosotros en breves oraciones, ¿con qué te quedas, Alma, de la presentación de esta noche? Bueno, me quedo con que tenemos que, si ya estamos aquí en casa, tenemos que encontrar maneras nuevas para poder estar comunicados, que tenemos que estar siempre con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia, aunque sea virtualmente, eso ayuda bastante. También tratar de ser más aventureros, como dijo Nicolás. Y pues si a veces nos da miedo hacer algo o teníamos dudas, tal vez intentarlo y si no se nos da, ok, bueno, está bien, pero al menos lo intentamos. Entonces, sí, estar aprendiendo, capacitarnos, también hablar con otros, con eso me quedo. Excelente. Silvia, por favor, comparte con nosotros con qué te quedas del programa de esta noche. Yo me quedaría con el hecho de poder comunicarnos, expresar lo que sentimos, no reprimir por lo que estamos pasando o tratar de sentir que no somos escuchados, porque principalmente las personas que nos quieren y nos rodean nos van a escuchar a cada uno de nosotros y principalmente nuestro Padre Celestial, ¿no? Y, por ejemplo, compartiendo un texto, Amén. Uno de mis favoritos, que dice Josué 1:9, ante cualquier situación, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas, ¿no? Porque ahí nuestro Padre Celestial y las personas que están con nosotros nos van a brindar esos ánimos, esas ganas de poder continuar y también disminuir quizás algún por ahí, vamos a decir así, síntoma de ansiedad que aparezca en alguna situación de nuestra vida. Absolutamente. Gracias, Silvia. Nicolás, por favor, tus impresiones, ¿con qué te quedas de esta noche? Creo que principalmente el maravilloso hecho de poder conocerse, cuidarse y también cuidar a otros. Entender que uno necesita, cierto, de ayuda, como también necesita poder ayudar. Recuerdo el caso de un niño en una presentación que nosotros pudimos hacer vía online, que nos contaba la mamá que él, la pandemia, como niño pequeño, le hizo muy mal. O sea, pensar de que un niño acostumbrado a jugar, a compartir, estar encerrado era algo terrible. Y ese niño participó en una de las canciones que justamente se trata de Si Tienes Fe, que es del musical del Príncipe de Egipto, de la película. Ese canto tan bonito del final. Y él decía a la mamá que cada vez que el niño veía el video y se veía ahí cantando y veía a todos los demás niños y nos veía a nosotros cantando con él, se emocionaba y sonreía y se alegraba y le pedía a la mamá, por favor, pónmelo de nuevo, y ya llevaba toda la semana escuchando y la mamá decía, yo no me canso de escuchar el canto, no porque yo no lo haya escuchado mucho, sino porque el hecho de ver a mi hijo feliz significa todo. Y este pequeño momento de alegría le ayudó mucho. Entonces, con eso yo me quedo, con lo que mencionan aquí nuestras queridas psicólogas, con lo que menciona, ¿cierto?, nuestros amigos que están aquí en la transmisión. Nosotros tenemos que saber reconocer cuando necesitamos ayuda, identificar esos problemas, no tener miedo en pedir auxilio. Yo tengo mi novia que es psicóloga, yo la veo ahí trabajando, ¿cierto?, en esa labor tan grande. Y realmente es maravilloso que nosotros podemos contar en este tiempo, ¿cierto?, con las oportunidades de alcanzar ayuda en esas cosas. Yo les animo a todos ustedes también que podamos alcanzar, ¿cierto?, esa ayuda y ese apoyo y seguir trabajando también para la obra de Dios.
Así es, y recordar sobre todo es algo que quisiera también dejar plasmado en nuestras mentes, los 8 remedios naturales: alimentación sana, ingestión regular de agua, respirar aire puro, exposición a la luz solar, práctica de ejercicio físico, hacer ese reposo en Dios, la temperancia y la confianza en Dios sobre todas las cosas. Gracias, Silvia Lisset, por recordarnos esto. Y hubo muchos comentarios, estuvimos bombardeados en esta noche. Silvia y la licenciada Badilla tienen amplios seguidores, y ni hablar de Nicolás, que más de 10 personas dijeron ahí que lo aman y que es grande. Gloria a Dios por eso. Y gracias a todos por estar en sintonía de esta edición especial de JesusLive.io en español. Y antes de despedirnos, quisiéramos, incluso antes de tener una oración, recordar a todos los que nos ven cuáles son, digamos, los propósitos principales que tenemos cuando alguien pertenece a Jesus Life o cuando alguna de sus vidas es tocada. El primero de ellos es que deseamos ser los guerreros de oración de Cristo. Esto significa que somos los guerreros de oración de Cristo. Somos también los embajadores del amor de Cristo. Somos líderes de Cristo sin temor. Esto es una llama, una explosión. Y también somos los poderosos misioneros de Cristo. Así que vamos a hacer esta dinámica final. Yo voy a repetir esto y usted puede gritarlo allá donde está para que lo escuche sus vecinos y su familia. Creo que por ahí había alguien viendo un partido de fútbol. Así que yo creo que esto va a ser una interesante competencia. Así que yo voy a decirlo, voy a hacer la mímica y usted solo va a imitarme. Y al final vamos a tomar una foto. ¿Está bien? Bien, entonces, guerreros de oración. Repitan conmigo. Guerreros de oración. Guerreros de oración. Ok, de nuevo. Esa era práctica. Cada vez que digo algo o hago algo, ustedes lo repiten, lo imitan. ¿Vale? Vamos. Guerreros de oración. Guerreros de oración. Embajadores del amor. Embajadores del amor. Embajadores. Líderes sin temor. Líderes sin temor. Y poderosos misioneros. Y poderosos misioneros. Ahí nos vamos a quedar un ratito hasta que Luis nos tome una foto. La mano derecha, levanten la mano derecha a todos. Eso. Eso. Luis, ¿nos indicas cuando estás listo con la foto, por favor? Creo que ya está listo. Vamos a tener una oración. Inclinemos el rostro. Cariñoso Dios y Padre nuestro, gracias, porque hemos sido grandemente bendecidos por la transmisión de esta noche. Hemos sido recordados de la seguridad de tu presencia en nuestras vidas y cómo ello puede incidir significativamente en la manera como nos sentimos y nos relacionamos con los demás. Ayúdanos también a reconocer que tenemos debilidades y falencias y que solo a través de nuestro reconocimiento de nuestra incapacidad y de tu gran poder para glorificarte en nuestras vidas a través de ellas, podemos alcanzar la victoria en todo lo que emprendamos. Que esto sea un día de victoria sobre la enfermedad, sobre la depresión, sobre la ansiedad, para glorificarte solo a ti. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y de esta forma nos despedimos de todos nuestros amigos. Hasta la próxima. Gracias por estar en sintonía.